Se cumple. Nos sentimos orgullosos de ser los primeros turistas que van a trazar una ruta de futuro hacia el continente blanco. Después de varias horas de vuelo, llegamos a Ushuaia, primer eslabón de nuestro viaje. La pequeña y agreste ciudad, que se ufana con justa razón de llamarse la más austral del mundo, exhibe para el viajero la extraordinaria gama de sus magníficos paisajes. Rodeada por el semicírculo de caprichosas montañas, cubiertas de nieve y bosques umbríos, ofrece el hermoso colorido de sus flores, que salpican caprichosamente sus calles y laderas. También la pureza del agua quiere confundirse con el paisaje. Chorrillos y cascadas que fluyen de fuentes naturales decoran con su encanto. Nuestra excursión por el interior de la isla culmina en un alto para reponer nuestras fuerzas. Los asadores, con sus presas listas, son el bocado típico que nos espera. El apetito reina soberano. El tiempo ha transcurrido rápidamente y el buque que ha de llevarnos hacia la Antártida se encuentra listo a zarpar. Navegamos por el legendario canal de Beagle. Más lejos aún, la proa de nuestro buque morderá la confluencia de los dos océanos. Sin quererlo, nos asalta el misterioso recuerdo de viejos navíos, de tempestades y naufragios. Dejamos atrás el Cabo de Hornos. A bordo crece la expectativa y la emoción. Mientras tanto, en todos los lugares del buque, reinan la camaradería y el afecto. Los especialistas de a bordo trabajan en la elaboración del pan y de exquisitas viandas. La mesa nos reúne y pronto daremos cuenta de los ricos platos que nos sirven. Que ha llegado a su primer destino y pronto habremos de poner nuestro pie en el desconocido continente antártico. La sonrisa y la emoción de las mujeres y los niños serán pinceladas inolvidables para este inmenso cuadro natural de hielo y soledad conmovedora. La señora María Teresa de Navarini y los niños Carlos y Silvia Renque tienen el privilegio de ser los primeros en pisar suelo antártico. Tal vez la sensación de nuestros espíritus quede flotando para siempre entre el grupo de los hombres que todos los años reafirman con su presencia la soberanía argentina en esta lejana avanzada de la patria. Un
detalle curioso en medio de la excursión. Nos encontramos con verdaderas fumarolas en medio del continente austral. La tenue nube de vapor se condensa bajo forma de nebulosa alrededor del bullente cráter. Estos huesos de ballenas señalan las huellas de viejas factorías dedicadas a la explotación del enorme cetáceo. Con el océano a sus pies y frente a los fantasmas de hielo, una compañera plasma la belleza de estos lugares casi desconocidos para el hombre. Hemos querido dejar en decepción la huella de nuestro paso. Lo recordará eternamente esta placa, que marca la primera etapa de estos viajes que abren una nueva vía de turismo hacia las bellezas de nuestra patria. Prosiguiendo nuestro itinerario, arribamos a Bahía Potter. La naturaleza nos vuelve a brindar distintos panoramas de colorido y de una belleza insospechada. Los animales son un marco extraño que despierta entre el paisaje una curiosidad renovada. Rumbo a Melchior, el horizonte se va poblando de témpanos y barreras heladas. Aquí el panorama se torna más imponente y majestuoso. Nuestras pupilas se abren absortas ante la contemplación permanente de estos paisajes no imaginados que hoy cobran toda su austera realidad. A veces nos asalta el temor de no poder fijar en nuestras retinas tantas sensaciones. El hombre parece empequeñecido ante la majestuosa soledad del continente blanco. ¡Qué tremenda avaricia por aprisionar el insondable tesoro de lo nunca visto! La etapa de regreso pone un marco definitivo a la esperanza y a los sueños. Nuestra convivencia ha sido permanente y en contacto con las formas extrañas y magiosas en una amistad indestructible. Ella nos aferrará sin duda alguna al eterno recuerdo de habernos asomado juntos al blanco panorama del continente antártico.